Pero me dejó meter la contraseña. Bueno, no sé. Vamos a tirar para adelante. Que sea lo que Dios quiera. Welcome to Hogwarts. Welcome to the Harry Potter. Magic Awakening Beta Test. This beta test is limited to a number of players. Beginning of February. Tal, tal. Y ends. Entonces. Ah, bueno, en el 28. Lo que haga ahora en la beta se va a borrar. Y nada, y luego yo supongo que ya se abrirá normal y ya todos podemos jugar. Así que vamos al tema. Cerramos la carta. Solo hay este servidor. Servidor Auror. Y lo que pasa que... ¿Dónde he metido mi cuenta? Claro, que si no, no me va a salir. Bueno, me da igual un poco. Ay, mierda, he salido, perdón. Mierda, he salido. He salido, perdón, perdón, perdón. Yo no me deja hacer grande la pantalla. Ah, sí. Vale, vuelvo a compartir, no sé qué hice. Ahí, ahí lo tenéis. Vale, pues vamos al tema. Vamos al tema. Auror, sí, tal, tal. Enter Hogwarts. Ya ves. Ah, ves, aquí es donde te la pide. Como tengo cuenta. Vamos a ver. Este es mi gestor de contraseñas. He cerrado el juego, es que soy imbécil. A ver, vamos a abrir el juego en el móvil. Vamos a meter la contraseña si me deja. Autofill. Vale, ahí se ve. Continúe. Vale, creo que ya por fin me ha dejado loguear. Así que vamos a jugar por fin al juego, por favor. Se me ha ido un poco para afuera, ahí. Vale, vamos al tema. A ver si ahora sí se puede. Enter Hogwarts. Ahí estamos. I've been looking forward to this moment. Magic, don't be ridiculous. Mira, yo quiero salseo. Vamos a darle a Magic, don't be ridiculous. Magic only reveals itself to those who believe. Me ha echado del juego por no creer en la magia. Vale, vale. Solo quería salseo. Vale, voy a saltar porque esto lo vimos. Vale, supongo que tengo que mirarlo. Pasa oficial y tiene, bueno, el sello y lacre. Alea, with a name, a badger and a eagle. Pues, I should open it. Vamos a abrir la carta de Hogwarts, ok. Mm-hmm.
Tengo que hacer yo la magia, pero si es Hagrid. Ah, es verdad, los puntos como en el libro, hay que dar los puntos exactos. Y voilà, Callejón Diagon. Ay, me gustan mucho el diseño de los personajes, aunque sean así muy larguchos y flacuchos, me gusta. No sé si este juego te deja personalizar el personaje, espero que sí. ¿Esto tira de mi móvil? Bueno, sí, porque está tirando el móvil, o sea, este juego sí que tira de mi móvil, menos mal. ¡Hala! Notificación, menos mal que vosotros no... Ah, sí que os sale, me cago en la leche. ¿Cómo la quito? Ahí. Vale, pues... ¿Cómo me desplazo? ¿Me puedo desplazar? ¿Cómo se desplaza en este juego? No sé si se puede desplazar... Creo que no. ¿Esto qué es? La carta. Ah, mira, lo que necesitamos conseguir. Una túnica, una varita y la lechuza. Bueno, pues iremos a Madame Marquise Rose. Ah, mira, aquí está. Lo que es la... ¿Cómo se llama? La personalización de personaje. Vale, estamos aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo voy a ser witch. Se abre el armario este. ¡Ulala! Vamos a ver. Enter your name. Bueno, vamos a poner mi nombre. Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué puedo editar? Yo skin tone. Bueno, mira, ya así tiene más color que yo, ¿eh? Skin details, le puedo poner pecas. O más pecas. O un lunar. Pecas me gusta. Estas. Estas. Puedo unas gafas super guay. Un monóculo. Gafas, más gafas, más gafas. Y más gafas. Pero voy a estar sin gafas. Vale. En cuanto a bufandas, podemos escoger. ¿No? No nos deja escoger. Vale, y aquí. Hey color. Bueno, no viene mi color de pelo, la verdad. Me gusta este moradito. Sí, que me queda el morado. Sí, el morado. Nada, esto no, no sé por qué está iluminado, porque no me deja. No sé qué traje quiero, ¿eh? Me gusta el rojo, pero me gusta más el patrón del azul. Es que el rojo tiene chorreras. Nada, me queda el rojo. Vale, y aquí. Es que no me deja escoger nada. Eso es porque no tengo más bufandas. Ah, vale, aquí cambio de bufanda. ¿Y si no quiero ninguna? Hairstyle, vale. Joder, macho, una aliada. Ah, vale, que soy estos hairstyles. Vale, vale, ya estoy pillando. Bueno, no sé si quedarme las coletitas. O el pelo ondulado. A ver, espérate. Ah, este es corto. Este es ondulado largo. Ah, no, ondulado largo. ¿Dónde está? Aquí. Este. Face. Uf. Face. Face. Uy, este me gusta. Y este también. Este. Vale, y luego, como supongo que tengo que coger una de las bufandas, me voy a quedar esta, creo yo, ¿eh? Vale, ya tengo todo. Vale, pues créate, créate.
Oriented with a reward, oriented with a stay, the house dormitory, only players, characters of the same identity can live together in a dormitory. Dormitorios. No sé qué se hace. Aceptar, ¿qué más? Vale, estamos aquí. Tenemos la ropa aquí por la varita, colegas. Vale, sí. Vale, pulsa y arrastrar, porque claro, está pensado para móvil. Yo lo estoy usando en el ordenador para que lo podáis ver. Bueno, vemos aquí peña. ¿Se puede hablar con esta peña? No, creo que no. Me gustan los hombres. Gira la cámara. Bueno. Esto es un flipe respecto al... a Hogwarts Mystery, Bueno, yo voy para adelante, si me deja. Guau, no sé qué estoy haciendo. Quiero ir para adelante. ¿Cómo voy para adelante? Las huellas me dicen para dónde tengo que ir, pero no soy capaz de ponerlo. Tío, aún voy a tener que usarlo con el móvil, en serio. Ahí voy para adelante, Aquí quiero ir. Aquí estamos. En la tienda de Ollivanders. A ver qué nos cuenta. Menudos pelacos, colega. A ver, vamos a darle aquí un meneíto. Para cogerla. Dragon Hairstring Supper. Bueno, sí. Ah, no me deja menear. ¿Y si doy a reset? Ah. ¿Quién me está llamando ahora? Ah, no, es el juego. Pensé que me estaba llamando a alguien. Vale, se ve que esta no, Me pone un poco nerviosa el chat ese flotante que está todo el rato. Solo hay una opción para luego quitarlo. A ver. No sé por qué estos personajes me recuerdan al... el videojuego este de la Alicia, el chungo que da mal rollo, no soy capaz de jugar porque es difícil. Uf, este no me gusta nada, pero bueno. Supongo que no puedo escoger la varita. Es la... la varita escoge el mago, o sea que... No, en serio, me tengo que quedar con esta fea. No me gusta el mango. No, parece villano de Slytherin. Joder, macho, de verdad, ¿Cómo puedo quitar las notificaciones un segundo? Es que le arrastro, pero no me deja. Gracias. Bueno, pues me ha tocado esta. Es lo que hay. Nos jorobamos. Bueno, toda la varita, me falta la lechuza. Jo, ya empezamos. O sea, Harry desapareció, Hagrid vuelve a aparecer. Esto es un show. Oh, Dios mío, Loreto, no puedo. A ver si esto tiene un modo como los iOS para quitar notificaciones. Pero hace un segundo, Porque me da auténtica pesadilla. Lo he puesto en no molestar, a ver si es eso. Volvemos al juego. Ahí está. Vale, pues vamos al Old Post Office. Ahora que más o menos averigüe cómo se andaba, para adelante. Pincha y arrastra. ¿Habrá que ir por el camino? Creo que sí. Ah, no, no puedo ir por encima de nieve. Lo que no sé es por qué está nevado esto, porque esto es el callejón diagonal, no debería estar nevado, pero bueno. Vamos al Old Post Office. Me gusta mucho el diseño, el arte del juego. Vale, ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Ay!
Esto no se puede coger, me cago en la leche. Oh. Ay, esta me encanta, esta me encanta. Mira, 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 mira. Ay, 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 ay. Oh, me encanta. Bueno, a ver el caso. Me estoy volviendo a hacer pis. Lo siento, pero soy de persona de vejiga pequeña. Ahora vengo y escojo la lechuza. Decidme en el chat qué lechuza os gusta más. Ya estoy, no sé qué me pasa con la vejiga, macho. Estoy todo el rato meando. Vale. Vamos al tema. Pues no sé cuál escoger. A ver. Esta es cookie. Y esta también. ¿Esta o esta? Esta tiene ojos más amistosos. Me voy a quedar esta. Accept gift. Vale. Sí, tu pregunta, a lo mejor te arranca los ojos. Vale, pues ya tenemos el atuendo, tenemos la varita, tenemos la lechuza. ¡Vámonos a Hogwarts! Bye bye. Buena pregunta. No sé si estoy escuchando, voy a sacármelo. Bueno, ¿y este Harry Potter mayor? Hola, eso no me lo esperaba, ¿eh? Joder, tengo todo el hilo. O sea, todo el cable enliado. Ahora ya está. No sé qué me dijo, pero es Harry Potter y como buen, ¿cómo se dice? Prota. Vamos a leer en él. Hold down the charade. Uy, 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 se va a tener que cerrar el móvil, ¿eh? Espérate, espérate. A ver, hall. Vale, listo.
found a seat, muy bien. ¿Es Harry Potter de mayor o no? Me lo he inventado. No estoy muy segura. Siempre me gustó esa imagen de las películas desde el lago, me parece hermoso. Este castillo de Hogwarts. Uf, feelings, feelings. Bueno. Club de duelo. Va toda hostia para mí. Mira, mira el club de duelo. Mira el club de duelo. Comparado con el del otro, Hogwarts Mixer es una caca. Encima siempre pierdo, no soy capaz de conseguir nunca nada. Bueno, me saca un dragón de una carta. Flipanding. Bueno. Classroom. Bien, clases. Bailes. Mira, partijar de esto. ¿Y qué más me ofrece Hogwarts? El bosque prohibido. Bueno, si tengo que ofrecer las acromántulas, yo paso. Quidditch. Me dice que quiero jugar. ¿Y esto cómo guarda este juego? Bueno, el lago negro me encanta. Bueno, esta ha sido la intro del juego. Bueno, yo que sé, bastante chulo. No sé si se guarda solo o qué, pero bueno, vamos a ir a la... Yo creo que aquí, en esto se debe estar guardando. Vale. Estamos en la ceremonia. A ver qué casa acabamos. Por Dios, ¿eh? Ay, mira, ni qué casa de patado. Ay, el fraile gordo. Por favor, sombrero seleccionador, por favor, te lo pido. No sé en qué época está ambientado esto, la verdad. Mira la señora Norris. ¡Ah! Es después de los libros. Bueno, he leído un poco. Creo que es después, pero tampoco está leyendo mucho. Me da igual Harry Potter, que es imbécil. ¿Va a cantar? Sí. To be.
ha sido corto. ¿Por qué no había escogido otro color? Yo es que no entiendo nada. ¿Dónde está mi personaje? Ah, aquí está mi personaje. Yo sí que no lo encontraba. A ver, por Dios, que me sale. Rezad por mí. Hufflepuff. ¿Ves? Bueno, no me parece mal que me metas en Hufflepuff, me gusta la casa. O que prefiero Ravenclaw. La verdad es que prefiero Ravenclaw porque... Porque, ¿sabes por qué? Porque en el Hogwarts Mystery ya soy Hufflepuff. Así que aquí por fin voy a coger Ravenclaw. Sí. ¡Bien! Vaya nombre, por Dios. Gryffindor. Y se le han puesto nombre porque va a ser mi amiguita. Ravenclaw. O esta. Esta va en Ravenclaw. Esta. Misteriosa, me gusta. Thank you, Professor Hagrid. Late for the sorting ceremony? Highly unusual, Miss Warren. Ya empiezas bien. No te quito puntos porque no tienes casa, que si no. Ya está con guantes, con la la. Genial, ya he decidido que esa chica va a ser mi amiga. Now the sorting ceremony is complete. Once again, welcome to Hogwarts. Hola, la comida, con hambre que tengo más. Enjoy the feast, everybody, and get a good night's rest. Your first lessons will begin very soon. Finally. I didn't realize how tired I was until I stopped moving. A full night's rest was going to feel so good. Mi colchón. ¿Dónde narices duermo sin el colchón? ¡Ay, que se coleccionan fotos! Me encanta. Vale, aquí dice. Major Beth and Tidiap, no sé qué es. ¿Deshaz las maletas? Algo mejor, no tengo ni idea. Fill out the dormitory application. Y que coja el correo. Vamos a ver. ¿Dónde está el correo? Where is the correo? ¿Dónde está mi lechuza? Ah, es Navidad. Yo no entiendo nada de estos conceptos. Bueno, haré la cama porque es lo que me está señalando. No. Tengo que hacer el bedding. A ver, tenemos estilo Ravenclaw y ya está, porque el resto están sin desbloquear. Vale. Draperies, no sé qué es. Ah, las cortinas.
Vale, entiendo que de momento aquí el búho. Ok. Ah, voy a poner la alfombra. Alfombra. Que no se me enfríen los pies, que el suelo es de piedra. Ornamentos, se puede poner algo. Libros. Vale. Y yo creo que ya no. Aquí debería estar la lechuza, pero me deja poner. Bueno, vamos para atrás. A ver, lechuza, por Dios, pate, quita por fuerte carta. ¿Dónde ha parado? Ahí está. Esta lechuza que está flotando y tiesa. Ay, mira, que esto es como un diario. Me encanta. Pero que uno cabe, no leí el... Ay, tú has hecho la sexta y no leí lo de la lechuza, madre mía. Aquí. Welcome to the Harry Potter Magic Awakening Beta Test. This beta test limited to a number of players. Bueno, es lo mismo que nos dijeron antes. Me dan regalitos. La la, me cuantas cosas. ¿Y esto es? ¡Ah! Esto es un hechizo. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? ¡Oh, Thunderbird! Me gusta. Vale, pues si esto es de barajas, ya vamos mal, porque lo peor que se me da es hacer barajas. Vale. No tengo ningún vociferador. Se puede escribir cartas. Se pueden tener amigos. Esto me gusta, esto me gusta. Bueno, bueno, me mola un montón. Y aquí está el chat de Ravenclaw. No, de Word. Está mandando memes. Vale, muy bien. Y el de la casa, aquí está. ¿Pero ya cabe aquí? Bueno, supongo que sí. Pues venga, vamos a castillos. Voy a darle para atrás a ver si se guarda o no. ¿Cómo va esto? Quiero comprobar. Confirm. Y vamos a seguir a ver cómo va el tema. Yo creo que tenía que ir a class un mensaje. A ver qué me dice. Head to the classroom later. Pues venga, head to the classroom. Charms classroom. O sea, clase de encantamientos. No tengo aquí ningún hechizo, porque aún no hice ninguna clase, entiendo. Y ahora será empezar la clase y que me den cosas. Antes en clase. No sé qué es, pero yo le doy. Pero os tengo el rato en medio. El Wingardium Leviosa. Okay. Once upon a time, a student in the wrong, easily as you may have heard, beat an adult drum.
es que no sé por qué me tiene que contar las batallitas del trío de oro. Es que me las sé de memoria, si no, no estaría jugando este juego. Yo, ¿qué pasa? ¿Estás teniendo una visión? Ah, bueno, encima me hace un recrearme un flashback de los libros. No quiero, tío, ya me lo sé de memoria. Os estáis dando cuenta que tiene pendientes los pezones, ¿no? Esto es un dato que J.K. Rowling nunca nos ha contado. Que el troll lleva piercings en los pezones. Me parece un dato interesante. ¡Ah, que soy yo! O sea, yo me meto con el pensadero. ¿Qué está pasando? ¡Pero si no me sé ningún hechizo aún! Madre mía, tengo que hacer el wizard de leviosa, pues no tengo ni puñetera idea. ¿Y cómo va esto? ¡Puf! Ah, qué bien. Bueno, pues usaré uno bajo. Sí. Ahí, toma. ¡Bumba! Ah, este para acá. Pa' toma, bumba, cachapum. ¿He matado ya? ¡Ay, no! ¡Que tiene un montón de vida! ¡Yo solo tengo 10! ¡Joder, macho! Me veo chungo esto, ¿eh? Ahora, ya me quedé sin magia. Ah, no, ya tengo magia. ¿Y esto qué es? Esto aquí abajo. ¿Otra persona? Ah, es un muñeco de nieve que me ayuda. Joder, no me entero de nada, madre mía. Vale, estoy viendo un poco chungo ganar al bicho. Ah, no, ya le quité bastante vida. Pensé que... Bueno, a ver. No sé qué decir del sistema de combate. Pensé que iba a ser más chusca como el de... El, ¿cómo se llama este? El Kingdom Hearts, el Chain of Memory. No, Chain of Memory, sí. El de las cartas, que es que no soy capaz de pasarme ese juego. Y... Pero bueno, vale. Veo que es un poco... Bueno, no sé, un poco mezcla de todo. Vale, te pondrás las cartas, que serán las magias que puedes hacer en ese momento. Y ya ves, recargar con el tiempo y darle, bomba. Ay, Wingardium Leviosa. O sea, me parece un poco útil tener que repetir las hazañas del trío de oro, porque, tío, es la misma hazaña, o sea, no sé. Me había conseguido 5 tesoros de esos. Vale. No sé qué tengo que hacer. Veneno de agromántula. Oh. El tal de las montañas. Ok. Y ya está. Perturba que lleve guantes, o sea, eso cuando se perturba ese personaje. Uff, esas cosas me las he de memoria, ¿eh? Uy, ¿por qué está todo más oscuro? ¿Qué me estás contando? Ay, no, bichos, no. Es una cromántula, no sé qué es, en el castillo, por Dios. Está poniendo un poco turbio, ¿no? Ah. Vale.
Joder, es que me estoy cargando. O sea, tengo poco HP. ¡Ah, amigo! Que hay distancias. Vale, vale, vale. Yo no sé si el veneno de la cromántula contra una cromántula es útil. Bueno, no sé si es que es una... Es que no sé si es una cromántula, me está matando. A ver, castéate. ¿Se muere o se muere, tío, de verdad? Bien, muerta. O sea, y te enfrentas a un bicho, no dice nada tu profesor. Aquí no ha pasado nada. Me parece un poco raro, pero bueno. ¿Por qué aplaude? Como si fuera una folclórica. Ah, pues una araña normal, madre mía. Me gusta esta sala común. ¡Oh, no! ¡Has matado a la rata! ¿Sabes lo que me gusta el diseño del personaje? Como esos nudillos tan oscuros, parece que se han hecho daño. Estoy intentando hablar. ¿Qué quieres? Ay, el monstruo, soy de los monstruos. ¿Ves? Aquí ya es lo que flojeo. Y si yo quiero la otra que tiene más nivel, no me deja. Así que me deja. Es que son muchas cosas ya y hay que saber movidas. Pero me gusta que esté tan completo, ¿eh? Bueno, vamos a dejar el mazo así. A lo mejor me va, a lo mejor no. Esto ya cuando salga en abierto, no solo beta, supongo que habrá más guías y podrás construir mejor tu mazo. Pero bueno, vamos a ver qué más. Uy, otra carta. O sea, otra carta, otra foto. Still haven't mastered your encounter.
Vale, vamos a probar el club de duelo entonces. Vale, tenemos club de duelo o defensa de las artes oscuras. Esto está guachi, ¿eh? Vamos a ver los eventos. ¿Habrá eventos? Claro, no hay eventos porque es la beta, sería un poco tonto. No sé, porque lo han puesto en Navidad. No debería ser, no sé, ya sin Navidad. Pues que me encanta poder girar la cámara, observar el castillo, el bosque, la Navidad. ¡Qué pasote! Ay, la de los guantes. Ay, la, la. Me dice no, 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 no. ¿Y eso qué va? ¿Como con los bichos? Sí. Va como los bichos, hay que acercarse. ¡Ah, que puedo invocar el troll! ¡Me encanta! Toma, in your face. Bueno, he hecho daño, pero bueno. ¡Ay, no, mierda! Hay troll contra troll. Vale, vale, vale. Toma, arañas. ¿A mí me hace daño? ¿El otro no hace daño? Bueno, qué injusto me parece. Me voy a alejar de la reyerta porque veo que me voy a chupar los hostias. ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Troll, haz algo! ¿Y estos búhos? ¡Ay, lo he inflado! ¡Ay, pobrecito, por Dios! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, gané! Joder, mucho mejor estos duelos que los Hogwarts Mystery. ¿Dónde va a parar? Ahora es por parejas, como el tenis. Contra la pija de los guantes, madre mía. Esto es lo que se va a poner interesante. Ay, que tengo el monstruoso Oliver. Mira, viene por mí. Muérete un rato. Bueno, esto es un poco caótico, ¿eh? No me estoy enterando de nada. Me hincha la señora, no encuentro. Bueno, no sé. ¡Ay, me ha congelado! ¡Ah, no puedo hacer magias! ¿Quién ha sacado un centauro? Vamos a ver. Arañas contra arañas. Las está montando. ¡Mierda, que me está lanzando un Eurumpet! Porque es pequeñito, menos mal. Porque este bicho es enorme. Voy a morir, ¿eh? Es una tontería esto. Ah, uno de ellos está muerto, pero yo... soy la siguiente, ella me queda poca barra. Y la pija de los guantes que tiene demasiada cosa. Ah, no, ya está, ya está, ya se muere.
queda 4. Ahí está. Vale. Muy bien. Victory. Vale. Uy, ya tengo todos los tesoros. ¿Qué me dan? Le he dado sin querer y no he visto lo que me dan. Pero bueno, oros. Eso supongo que sea para comprar cosas de vestidos y movidas de esas, ¿no? Que hay un ranking. Eso está interesante. Vale, voy a ver si me deja comprar cosas con los oros. Supongo que tengo que ir al dormitorio, ¿no? ¡Ah, mira! Aquí está. Open. A ver. ¡Guau! ¡Más cartas! Aswinder. Las escobas. Y 300 de oros. Ah, ¿y otro? ¿Tengo otro más? Ah, no. Tengo que... Claro, ¿dónde está la tienda? Ah, no, sí que tengo más, ¿ves? Y aquí tengo otro cofre o regalo, lo que sea. Gemas. Uy, eso tiene pinta que... Ah, sí que hay un evento, especial evento. Took the fall, los que vi ahí, vi alguien de ella, they don't play, they don't need anything, they forget you. Ah, o sea. Bueno, está interesante la cosa, ¿eh? Hay bastantes cosas que completar. Mira, cartas. Me sale en rojo porque ya puedo grab the all. Ya voy a hacer que sí. Vale. No sé qué se gasta para grab the all, pero bueno. Tengo aquí algo. Aquí está. Bueno, los precios... Sí, la lleven, ¿eh? Yo no sé quién paga $100 por esas movidas. Ah, esto es gratis. El traslador. Bueno, y esto no es gratis, no es gratis, nada. Quiero ver cómo se puede comprar cosas. O me deja comprar cosas por personaje o algo así. No room. Ah, no tengo roommate, claro. Pero ¿cómo puedo pedir a la gente? Bueno, eso que estoy haciendo. Ah, claro, porque lo puedo pedir por internet. Luego, a ver, que me da un poco igual, porque esto en 15 días nos lo borran a todos, o sea, que ya ves tú. Te pone Rainy, o sea, hay... Voy a pedir un ron. A ver, me voy a hacer un invite de estos. Me voy a descargar y luego voy a compartir en... Ah, es la imagen. Yo pensé que podías mandar como un enlace de invitación a tu... O sea, a tu habitación. Quiero hacer lo de comprar cosas, pero no sé cómo se hace. A ver, later. Thank you.
Wow. Pero me dice cuánto cuesta. Ay, mira, de Navidad. Bueno, me encanta. Y Halloween. El Halloween lo tendría todo el año. Este no, que me da mal rollo. Vale. No sé si tengo que esperar a que me lo enseñe. Bueno, pues voy a intentar hacer lo del bosque. Este. Claro, y vas tú sola al bosque prohibido. La mejor idea de tu vida. Esto aún está caliente, ¿no? A ver, ¿qué dice? Enter in the forest. Clues. Take on to select a clue. Uy. A ver. Nivel bajo quiero. Ya tenía una. Y luego, ¿dónde se consigue más? Ay, yo creo que esto es un poco como en el juego este que quitaron. El de Wizards United. Que buscar amigos o esperar tú solo. Ah, mira, tengo que usar el móvil. Drag y tu móvil. Espera. Aquí, porque si no lo uso con el móvil, estos movimientos no. Tap to be. Oh, a ver qué dice. Oh, look, it's Evie and Kevin and they're cleaning up a heat. Wait, they are arguing? Bueno, vamos a inspeccionar esto. En realidad es mucho más fácil de manejar con el móvil que el, ¿cómo se dice? El ordenador, pero también el ordenador es más grande. Relax, Kevin. I'll be fine. I promise. Fine. What's what Robin said about Howling Bludgers? And we are. Esto sí que es buena. Te he prohibido por alguna razón. Estoy contigo, Kevin. Quiero entrar en el bosque prohibido. Meter algo de razón. O sea, dije que iba a ser mi amiga de esta, pero a lo mejor yo no me interesa tanto, ¿eh? Vamos a ir para ingredientes. Madre mía. Idea de perogrullo, pero bueno, vale. Todo sea por. Y, vale, muy bien. Te dije que con el móvil era más fácil, pero no estoy tan segura. ¿Y cómo se mueve con el móvil? O sea, ¿me explicas? Mierda. Ahora para. Ah, aquí. Vale, vale, ya está. Que el móvil tienes por la izquierda como un mandito. Y ahí te mueves. Vale, vamos a hablar aquí con esto. After spray, you discovered some materials. Vale. Ahora sería un bicho, ya verás. A ver, dice. Bosque prohibido, reglas. No me estoy entrando muy bien, pero bueno, vale. A ver, voy a coger esto. Espérate, aquí con eso me muevo. Voy a explorar, vamos a explorar en vez de pelear.
A ver dónde nos lleva. Y esto es lo que me tenéis que decir. Gracias por tanto. Vale. O sea, aún me falta un ingrediente. O sea, iré por este, o sea, este. Yo por este camino no fui. Bueno, pues fight, no nos queda más otra. A ver qué tal se me da con el móvil. Creo que va a ser más fácil el móvil. Sí, mucho más fácil el móvil que el ordenador, la verdad. Bueno, al menos os hago el mirroring y podéis ver lo que estoy haciendo con el móvil. O sea, es más fácil de manejar el móvil, pero a la vez lo estoy viendo mucho más pequeño. Porque este móvil tiene una relación muy, muy alargada, entonces se me ve como que súper pequeña la letra. Bueno, ah, mira, ahí hay ingredientes o cosas. A ver, esto puedo ir por ellas. No. Ah, le voy a esperar cuando había ingredientes ahí. Bueno, no sé. Lo siento. Me estoy perdiendo cada vez más en el bosque. Este luego pasaría y va a ser las risas. No sé qué dijo porque fue muy rápido. A ver qué me sale aquí de pensadero este. Ah, bueno, recién me voy a ir a un pensadero. No sé qué tengo que equiparme. ¿A que este sea el final boss? Bueno. Muy pobrefo. No soy muy pobrefo, es que no me sé los nombres de las criaturas. ¡Ah, no, coño, es un dragón! Pues el dragón no tiene plumas, ¿eh? Menuda troleada me ha hecho el juego. ¿Ese señor misterioso quién es? Por favor, que no sea el Harry Potter, por favor. No, se ha pirado muy bien, gracias por tanto. Y ahorita. ¿Para qué te acercas? Es que ¿para qué te acercas? Bueno, pues fight, venga. Ya puestos a morir, sé que morir de algo, ¿no? Vamos a alejarnos un poquito. Dobby, haz algo por mí, por favor. Venga, Dobby. Venga, Dobby. Venga, Dobby. Venga, Dobby. Uy. Que me ataca de lejos el dragón, no me gusta. Ah, si pincho salen Dobbies. Esto no sabía. O sea, hay que darle a las cartas y a la vez pinchar al dragón. Bueno, son muchas cosas, ¿eh? Bueno, no sé qué hacer, ¿eh?
He ganado o perdido, no me estoy enterando muy bien de este combate. O sea, pirado, supongo que ha ganado. Otro cofre de estos. Otro pensadero. Cabrón. A la snipe. Vale. Me he conseguido los pensaderos y ingredientes y movidas, lo cual yo creo que está bien. Bueno, ya tengo más cofres de estos. Bueno, son cofres, son regalos, pero que sea. Ah, que tengo más. Tengo a Snape. Ay, espérate. Tengo dos iguales. Ahora sí que hay evento, antes no había evento. Tócate las narices. Se me ha conseguido estas ropas. Bueno, no son feas, la verdad. Ah, que son de pago, sí, hombre, sí. Ah, pero hay giveaway. Ah, no, para regalar, sí, hombre, sí, le voy a regalar 10 pavos, estamos locos. Hay que buscar piezas, entiendo. With partner. Ay, que puedo cambiar cartas vía Bluetooth con compañeros. Bueno, eso está súper guay. Claro, tienes que encontrar gente que juega esto. Y a mí me cuesta encontrar gente que juega esto. De mi edad, o sea, de mi edad. Va a ser complicado. Uy, mira, vamos a hacer lo de la fiesta. El baile, quiero ir al baile. Vamos a hacer el baile. Madre mía, ¿qué equipo está jugando hasta el infinito? Como no va por energía. Ay, pero me vengas con esta ropa. Y si no, un juego chino permitan dos señoras bailar. Bueno. Ay, no, no hay que preguntar a nadie. Qué vergüenza. Pues hay que preguntarle a uno. A ver. ¿A quién le preguntamos? A la que me lleva, me meten problemas. A eso hay estos dos para preguntar. Voy a dar un voltio, a ver qué se cuece por aquí, aparte de comida.
Estás con el mismo peinado porque hay pocos peinados. Escenario, más comida. Me gustan las fiestas con comida. Un piano ahí que no me deja subir. La orquesta. Más comida. Espera, vamos a cambiar la cámara. Ahí se ve mejor. Buah. Es que... moverte y cámara. Ya está. Es que esto, vamos. Los eventos no me está gustando porque es de pago. No sé si hay alguno que puedes conseguir ropa gratis o algo así. Que por eventos creo que me gusta más el Hogwarts Mystery. Pero claro. Esto, mírate. Que mueves al personaje, básicamente, ¿eh? Esto lo es todo, chavales. Me voy a pedir a la chica. Mira cómo hago, le doy al botón. Ahí, vale, perfecto. Ay, 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 que le pide una flor. La forma más, ¿cómo se dice? Torpe de ligar, pero bueno. Hit the buttons in time to the beat. De música. Bueno, ya está, ya está. Esto es mil veces mejor juego que el otro. Bien. Tiene juego de música. A ver qué tal se me da. Ready Star. 1, 2, 3. Now try dancing with your partner. ¿Y cómo hago? Va, start dance. A ver qué tal. Waltz. Rendido que es un vals. ¿Pero tengo que hacer algo ahora aquí? No, no. Van solitos, vale, bien, 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 bien. Ah, que sigue cabiendo burbujas. Bueno, tiene juego de música, ya está, mil veces mejor que el otro. Ay, se me saltó uno. ¿Cuánto de largo es? Que esto tiene mucha tensión, ¿eh? ¡Olé! ¡Full combo! No lo he hecho tan bien, debe estar apañadito. Win 0 de 2 best partner matches in the duel club. Open a total 2, 4 chess. Use library slips. Eso no lo he usado. A ver, library slips. Vamos a ver qué son los library slips. Creo que no lo he usado aún. Uy, 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 uy. A house team de este. Spell. Magic study. Creo que tengo un pase de librería. Oh, la la. ¿Y cómo hago un pase de librería? ¿Qué tengo que hacer aquí?
Ah, vale, se lo tengo que dar. Y me deja entrar, entiendo. Debería, biblioteca. Ah, yo pensé que entrabas a un sitio, pero no, solo es para conseguir los, las cartas. Ese momento siempre me hizo mucha gracia, Harry Potter. Ah, tengo más cartas, perfecto. Hechizo atmosférico, veneno de acromántula, troll de las montañas. Y he conseguido una cartita más. Spellarmus. No sé qué he dicho, Spellarmus. El traslador que ya lo tenía. Y ya tengo 1983 cartas. Centauro. Un segundo. ¿Cuántas cosas? Yo tengo 22 de 83. 23, 83. 24, 83. 25, 83. Ole, ole, cómo va aumentando mi colección, ¿no? Aún tengo más. Esto no se acaba nunca. Fiori incantate. Desert Master. Maestro de los postres. Y el hechizo inflador. Centauro. Rinoceros. Bueno, no sé qué es esto, pero bueno. Ay, que ya me gasté todos los pases. No, no voy a comprar más pases. Ya está, no gastamos más, ya. Vale, para que se iban gastando cada vez. Yo pensando que, en fin, me he gastado los pases. No sé si los quería guardar o no. A ver qué me dice aquí. ¿Qué tengo que...? Open the year records to start your learning journey. No, no chest. Check the Hogwarts handbook for... Ah, mira, información de chest. Bueno, no, espérate, espérate. Vamos a ver esto. Creo que esto no lo he visto. Es que este juego tiene muchas cosas, ¿eh? Hogwarts Handbook. A ver. Participe in house events. Duel, class, Forbidden Forest, Ball and Quidditch. Ah, vale. Tengo que participar en estas cosas para conseguir más. Vale, vale, vale. Pues entonces sí, vamos a ir a Homeworld. Open. Claim all. Me gusta este. Estos deberes que te dan cosas. Me gusta este abrigo que dice Unlock the last pack level 1 to claim. The last pack. ¿Y cómo unlock the last pack? Es pagando, ¿no? ¿Ves? No me está gustando que todo sea de pago, ¿eh? Sí, es de pago. Gratis no me da ningún traje. Ya me parece, macho. Si quieres trajes tienes que pagar, en serio, ninguno lo puedes conseguir gratis. Tío, vaya mierda, eso es mucho mejor el juego de Mystery, tío. Puedes hacer algo para conseguir vestidos. Nada, tío, aquí no hay vestidos ninguno, solo son premios de gemas, oros y cosas así. No veo que haya vestidos. Buah, tío. Qué mal me parece. Bueno, aquí tengo un cofre. Joder, macho. Vale, he ganado todos los oros. O sea que me da un cofre. Aquí no hice en el primero. ¿Qué primero? Ah, no. Sí, esto ya está. Vale. Y complete one of three homework to get, no sé qué es.
Me encanta, tío, que quedan 46 días para completar este evento cuando todos sabemos que en 15 días nos lo van a borrar todo, pero bueno. Voy a aclamar, sí. Glacius, eso me gusta. ¡Ah! ¡El Stupefy! Que eso nunca se usa. Vale. Ojo, pues me gusta muchísimo el abrigo porque es súper rarita. Pero no pienso pagar cuánto cuesta. Los... ¿Qué cosa de luz he pagado? O sea, tengo que pagar $22. Sí, hombre, sí. Encima en beta voy a pagar. Sí, hombre, sí. Ah, tengo un mail. Yeah, your first day in Hogwarts. We want to know more about you and your game experience. Please follow the link below to fill our society. Your opinion is extremely important for us. And we look forward to receive your... Vale, pues puedo hacer la encuesta. Y me dan cositas. A ver, ahora yo me conté de Current Game. Bueno, no le doy 5 estrellas porque es muy de pago. How likely is your world recommended helper may win your friend? Extrema de ley. Multiple choice. What are the main reasons for your dissatisfaction? I don't like the style, the reach. ¿Cómo lo puedo decir en inglés? Lo que quiero decir. Clothes aren't free. Next page. What aspect of the game do you enjoy most? Sí, me gusta esto. Sí. El fuera del castillo, o sea, esto también me gusta. How to define your with these filters? Dueling Club me ha gustado muchísimo. Classroom, ¿qué cosa podría mejorar? Ball, me ha flipado porque tiene tal, por bien, también me ha gustado. Un poco flojillo. Potion Making, la verdad es que no me he enterado mucho, le voy a dar un 2. How well does the game deliver in it? Sí, yo creo que se adapta. Pensé que iba a ser más corto esta encuesta, pero bueno, ya voy acabando. How much do you want to follow the fast? Muy... Bueno, voy a decir bastante, pero no del todo. Dice how different boots are más o menos, Más o menos me estoy enterando. Dice que son boots de game are responsive. Yo creo que sí, bastante. Next page. What the part of the game is the fact that constantly confuse or frustrate you? Esto me parece que sí. Esto está. Ay, eso me deja dos cosas. Espérate. ¿Sí? Y yo creo que. Sí. Esto. Yo creo que fue un extremamente buen tutorial. El tutorial es muy clear. Me creo que se podía mejorar el tutorial. Y yo how the king tutorial es un mitad. Bueno, sí. La verdad es que no mucho. Señor Mike, sí. No, no siempre son. No. Voy a dar un 2. Dillo en cola a negra forma. Yo creo que vale bastante smooth, vaya a play su fado. ¿Qué? Sí, voy a seguir jugando. A ver, no, Harry Potter series 25. No hay 25. A ver, yo voy de Harry Potter series. I have seen or read all the Harry Potter movies and novels. And I'm very familiar, sí.
How connected with your current field of the Harry Potter universe at the moment? O sea, yo estoy siempre a topísimo. Which of the following Harry Potter franchises? Sí. Sí. Los de Lego no. Sí. Sí. O sea, quitando los de Lego he jugado todos. Es un poco freaky, sí. No sé si me aplazo for you to use. Twitter, Twitch. Bueno, yo solo cuento WhatsApp como. YouTube. Sí, yo creo que es lo que más uso. Sí, no es para eso. What do you usually use for playing games? Smartphones. Bueno, todavía no estoy jugando, la verdad. PC. Y por de consolas. Next page. Press select game in general while you have played in the last 6 months. No sé. Supongo que casual. Tabletop. Real time. Ragnarok, madre mía, el Ragnarok. No he jugado a estos últimos. Bueno, sí, que estuve con el WoW. Dating Sims, es esto de Choice, supongo. No. Venga, da igual. ¿Qué es esto? ¿Estamos playing game playing the past? Y el time y financial. When you play in your phone, how long do you spend each time? 5 o 10 minutos. Here are you. Where are you usually when you play games in your phone? Solamente en casa. ¿Qué edad tengo? Madre mía, qué vergüenza tener que poner esto. If you need to proceed on an interview with the protein, please put your full Discord line. No me apetece que. Voy a poner free. Clothes. No sé qué he escrito. Estoy muy obsesionado con el free clothes, pero es que los necesito. Free clothes. Ala. ¿Me das mi premio? Por favor. Claim. A ver qué me da. Joder, todo este rollo para solo 100. Ahora, delete. Sí. Ahí está pedido. Vale. ¿Y una admisión que tenemos para hacer? A ver, admisión sí son. Ah, es lo de completar los rollos. The Host Chess no estoy muy seguro qué es, pero bueno, vamos a lo del duelo. Pero no tengo la verdad que da, tío. Ah. O sea, le doy a Machi y me conectan con otra persona. Sí, se ve que sí. Bueno, deseadme suerte en el duelo este por parejas. Sí, que pasa que a mí tampoco es peinado, vamos todos igual. Y vestidos. Como decía, vestidos rotos, no hay ninguno, macho. No lo he encontrado aún. Venga, dale. Va, boom, va, boom, va, boom, va. Toma para allá. Pero no ataques al mío. Madre mía, de verdad. Menudo club. Ay, me han atado, no puedo hacer nada. Maldito. Toma. Toma. Si te está bien empleado, por listo. Estoy sin magia, estoy sin magia. Toma, arañas. La, 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 la. Toma, no sé qué es esto. Uy, me estoy muriendo, ¿eh? Porque estoy en donde
Zona de veneno. A ver si encuentro un whipisquillo o algo así para curarme, de verdad, ¿eh? Y no se ha muerto ninguno, ¿eh? Bueno, ahora sí, ahora se ha muerto uno. Ay, que se murió el mío, mierda. Estoy pensando que a los otros, me cago, de hecho me he quedado solo con los dos. Venga, araña, por favor, mátalo. Bien. Ahora por el otro. Ay, lo esquivo, me cago, la leche. Me cago, la leche, me va a matar. Joder, pensé que esto era más fácil, ¿eh? Pero contra gente se ve que es más complicado. Toma. Toma. Vale, algo no era. No, 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 no me mates, por favor. No me mates. No me mates. Uf, he ganado, menos mal. Soy MVP, toma ya. Está. Vamos a ver, ¿he conseguido las cosas que quería? No sé. Vamos a ver si lo he conseguido porque ya no sé dónde estoy. Vamos a ver. New. No sé por qué me dice new y yo no veo nada. Bueno, vale, muy bien. Ay, mira, hosting este. Esto quería también saber lo que era. Hosting. A ver, vamos a ir a Ravenclaw. Apply. Enter. Esto no lo vimos aún, lo de hosting. No lo hemos visto. Vale, estamos en la sala común. Sí, pues que lo tengo amigos, colega. Ay, mira, hay eventos. A ver los eventos. A ver, vamos a botar esto. Ay, necesito cosas. Bueno, vale, pues no vamos a botar. No vamos a botar. Dame al shop. A ver qué nos deja comprar. Veo que ropa no. Ah, pero nos deja comprar gestos como el pedir perdón, aplausos y stand your ground. No sé qué es eso. Mystery Car, name change. Ah, tienes que pagar por el cambio de nombre. Venga, hombre. Y ahora sí que me deja eventos. Let me see. You can dance, take quiz, or ever have sitting quiz practice match. Oh, no. ¿Me dejas coger Quidditch, por favor? Ah, espérate. Voy a echar otro pis. Es que lo siento, que estoy todo el rato meando. Pero no sé qué pasa, que no me dejo de mear. 2 segundos, ahora vengo. Bueno, que no me deja votar ahora, no sé por qué. A ver, aquí. Even will be more world happy. ¡Ah! Pero se ve cuánto tiene... Hay pósters, a ver, pósters. Oh. A ver, voy a inventar uno. Ay, mira, amigo, la niebla. Background, cara. Ay. Este es Flair. No sé quién es. El misterioso, que no sabemos quién es. Ay, Beatriz.
Ay, mira el Sirius. Es que me gusta muchísimo el arte de este juego. Es como así como muy acuarela. Está súper bonito. Ay, mira lo que me gusta. Del mío. Ay. Test, no sé, escribir. No puedo mover para abajo. A ver, sauce boxeador. Me gustan mucho estos dibujos. Están muy chulos, tíos. Muy, muy chulos. El sauce boxeador. Yo creo que pega para este personaje. Ay, ay, pero no puedo meter detrás. Vale, espérate, espérate. Ahora si lo meto, ya me queda por delante. Y ya está, porque no me va a saturar más. Teams Logan English Language Active del Tontos y Player. Bueno, está bien como postre. Bueno, esta está interesante. Mira, puedo bajar. Bueno, está interesante esto de hacer pósters del equipo. A ver, vamos a ver para dónde vamos. Es que mira las fotos. Wow. Y ves a toda la peña que hay aquí. Wow. Bueno, está un poco en cargar, también te digo. El club de duelo. Pues con dos nombres. Sea, está muy guay este juego, ¿eh? Silent Ongoing. A ver, Silent. A ver. Así es. Uf, 18 miembros. Ah, que tengo que esperar que haya una asamblea de esas. Vale, muy bien. Buah, es que menudo pasote, ¿eh? Me encanta. Y la sala común es súper bonita. Me alegra haber hecho Ravenclaw y no Hufflepuff porque Hufflepuff ya soy en otro juego. ¿Qué ha pasado? Espérate, es que mejor voy a manejar con el móvil porque es que con el ratón es difícil. A ver, ¿qué tiene este? Le he dado que sí, pero no sé qué estoy haciendo. Ah, a ver un duelo. Oh. Bueno, está bien esto de los duelos. Sea, muy guay todo. Me gusta muchísimo. Pues chavales, yo creo que ya he probado prácticamente todo, ¿no? ¿Qué nos queda por probar? Yo creo que ya casi nada. Bueno, aquí reclamar unos regalos de estos. ¡Ay! El escarbato. No, escarbato no, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llame? Tengo ropa, por fin hay ropa. Bien.
Suspend the skill brow. Simple and joyful. Me gusta un pichi. Y me gustan las medias. Use for bar and bottles. Vale, pero lo que hay que hacer es averiguar, o sea, que los regalos también toca ropa. Vale. Eso es interesante. ¿Y cómo puedo cambiar la ropa de mi personaje? ¿Esto qué es? Ah, no. Más gente. A ver aquí. Pensé que esto eran los ajustes, pero no. ¿Esto qué es? Open Potion Pack. Mission, Castle, Card, Wizard. Wizard, ¿no? Que es. Aquí creo que es. Mira, outfit. Ay, mira, me gusta cómo se sienta. ¿Tengo alguna criatura? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Me gusta esto mucho. Vale, las escobas también, pues supongo que puedo tener varias escobas. Mola. My memories. Vale, guay. Outfit. Mi vestido normal, el que acabo de ganar el pichi. Vale, veo que está bastante bien. Puedo usar la bufanda encima. Gorros no tengo, peinado solo tengo uno. Y solo una cacharra de estas. Vale, use look. No change. Vale. O sea, qué guay, qué guay. Ay, mía, puedo cambiar la varita. Vale, no es... No solo tengo que quedarme con la que me dio el Ollivanders. Vale, vale, está mucho más interesante de lo que pensaba. Los coleccionables también hay que investigar cómo es. Ah, mira, tengo escenas aquí. Vale, imágenes. Ah, hay emojis. ¡Oh! Guachi. Mola. ¿Y gifs? ¿Tengo más gifs por coger? Yo creo que no, pero bueno. Bueno, qué interesante. Joder, que 20.000 cosas en este juego. O sea, no me compares con el otro. Vale, no tengo nada aquí para poner. A ver si consigo hacer quidditch, que eso sí que ahora me estoy dando cuenta que no hemos hecho quidditch. A ver si consigo hacer el quidditch. Ay, que se me está emborronando la mirada. La vista y voy a estar ya medio cansadita. A ver si consigo hacer Quidditch. A ver cómo hago Quidditch. Dueling Club. Defensa contra las oscuras. Ah, mira, vaya, solo puedes hacer uno al día. O Forbidden Forest. No me deja Quidditch, en serio. ¿Dónde está el campo de Quidditch? No había estado por aquí. Me parece que aún no puedo hacer Quidditch. Es que tampoco veo el campo, ¿sabes? Veo el lago. Pero no veo ningún estadio de Quidditch. Pues ahora mismo solo hay dos opciones. O bosque prohibido. O la clase de defensa contra las artes oscuras. Como que también me puedo mover, ¿eh? Oh, yo quería Quidditch.
Me dice, open the record server in now, check the whole handbook con información como todo open chest. Nada, no me deja Quidditch o yo no lo veo. Si alguien lo vea, que lo diga. Bueno, mira. Voy a la clase de defensa contra las artes oscuras por probar algo nuevo. O tampoco me deja, o qué está pasando aquí ahora mismo. Estoy pinchando aquí. Ahora. Enter. No me digas que la persona encapuchada es quien da las clases. Bueno, atiende. Ir a clases. Ay, la clase del Bogar. Pues sí, la persona encapuchada. Ay, pensé que era un señor y una señora. Vale, ¿y cómo lo repito? No, no quiero ser la primera. ¿Qué es lo que vas a hacer, ridículos? A ver, ¿cómo va esto? Madre mía. Ah, vale, que es lucha normal. Vale. Bueno, normal. Me toca alejar porque si me va a dar pa'l pelo el dementor Bogar este. Ahí. Uy, uy, uy. Esto me castea súper lento, ¿eh? Hay que buscar. Tengo que buscar cómo van las barajas. Bueno, ya cuando se lance el juego seguramente la gente haga tutoriales. Porque creo que no estoy teniendo la mejor baraja. Toma arañas. Uy, toma no sé qué es esto. Toma este otro. Toma esto otro. Toma veneno. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Toma arañas. Es que las arañas no le hacen nada. ¿O qué? Ah, sí, sí que le hacen algo. Bien, creo que ya he matado. Creo que sí. Bien, ridículo. Para tu casa. Me da más miedo de payaso que de dementor, así os lo digo. Bien. ¿Qué me dan? Tengo que llegar a 8 clases para que me den algo, parece ser. Perfect 5. Ah, bueno, no sé. A ver, vamos a ver los regalos. ¿Qué me han dado? Me da pena que 15 días se borre todo cuando estoy súper a tope de coleccionar los cromos. Bueno, vale. Cartas, a ver. Select a combination card to add to the deck. ¿Eso cómo se hace? Bien, me gusta lo de recomendar. ¿Cómo se llama esto? Ah, no, ¿nos recomienda? Sí, sí que recomienda. Bueno, no sé qué estoy haciendo aquí, me estoy liando.
Vale, ya no tengo más clases, no puedo ir al hosting, no puedo ir al baile. Me queda criaturas. Criaturas no hemos hecho. Que también sea clase. Ah, vale, me cago en el chino y Quidditch. Yo sigo con la esperanza que haya Quidditch, pero no veo que haya Quidditch. Qué mal me parece. Pues sabéis que os digo, yo creo que vamos a intentar hacer cosas que no hayamos hecho aún. Para hacerlo todo seguido y luego para que cuando haga el resumen en YouTube se vea todo. Me gustaría tener el Quidditch, que eso sí que no lo he probado y me hace ilusión. ¡Ay, mira, bonito! Con esos colores del atardecer. No parecen muy simpáticos, ¿eh? La verdad es que no. Nada simpáticos, me parecen. Ah, vale, mierda, que es otra batalla. Me cago en la leche, yo me quedé ahí pillada yo un rato. ¡Ostras! Que me tira Blayer. Buah, eso me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el Quidditch. No he conseguido jugar al Quidditch, pero tengo una carta que me lanza unas Blayers. Me congratula enormemente. A ver, malditos, morid. Uy, que me está lanzando cosas. Uy, 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 uy. Venga, esta para ti. Esta va acá. No, no me lo separes, que estoy encima de la área de veneno, macho. Si no, todo lo que he hecho no vale para nada. Ah, que hay más por aquí. Me cago en la leche. Y más por el otro lado. Me cago en todo. Ahora tengo que lanzar para todos los lados. Una para aquí, otra para allí. Una para aquí, otra para allí. Una para aquí, otra para allí. Aquí ya no hay nada. Ah, pero ahí enfrente. Cago en la leche. Para allí, para allí, para allí. Que se me están acercando para arriba. Por la izquierda. Por la izquierda, por arriba. Joder, esto es. Izquierda. Izquierda. Arriba. No sé qué está pasando. Toma para allá. A ver, se me están acercando los de enfrente, los dejo. Mierda, mierda, mierda. ¿Ya está o me queda aún más? Bien, conseguir proteger las calabazas. Otra vez clase de encantamiento. Clase de encantamiento ya hice. Pero bueno, me deja volver a hacer el baile. A ver, déjame ver qué me deja. No, todo esto ya lo hemos hecho. Ya lo he probado todo. Me queda el quiz, que no sé dónde narices está. Pero vamos. ¡Uy! Ha sonado algo. Pues sí, sí, la verdad es que... Bueno, si queréis... Bueno, es que claro, es que es un número limitado de gente. Yo no sé
Sí, ya se acabaron las betas, pero sí he podido conseguir la beta. Pero vamos, que son 15 días. Yo entiendo que si en 15 días se acaba la beta es porque en 15 días se acaba el juego. Quiero creer, al menos. Y no sé, ya he probado todo lo que me dejaba. No encuentro lo del Quidditch, que no tengo ni idea dónde estará. Y claro, como este juego aún no ha salido, no creo que haya guías. Bueno, sí, en chino, porque este juego ya lleva tiempo en China, pero vamos, que a mí una guía en chino como que no me entró en nada. Jolín, yo quería hacer Quidditch, pero a lo mejor tienes que tener más nivel o algo así para hacer Quidditch. A ver. ¿Aquí qué me dice? Story mode. Los. Ah. Vale, no me estaba enterando porque estoy todo el rato con las clases y toda la movida, pero claro, también hay historia, chavales. Hay historia en la movida esta. Pues a lo mejor por no avanzar la historia es porque no me sale el Quidditch. A ver, le he dado historia y me ha salido de las. A ver. O no puedo hacerlo aún. Get chess now. Ah, hasta que consiga el chess no puedo avanzar en la historia. Bueno, a ver, no me estoy enterando de mucho, pero a lo mejor yo creo que es así. Complete Yearbook 11. Madre mía. Está complicado esto, está complicado esto. No veo que me deje. ¿Esto qué era? Al Forbidden Forest. Se me repiten las clases. No veo el maldito Quidditch. Esto es el Quidditch, ¿no? A ver, déjame ver. Veo ahí un hueco, veo si es el campo de Quidditch o no. No, es un claro. Ah, bueno, que también te digo una cosa. Si puedo girar, a lo mejor es que el Quidditch está del otro lado del castillo. ¡Ah, amigo! Ahora que estaba haciendo Canelo y podía haber jugado al Quidditch. ¿Eso qué es? No sé qué es. No sé si me puedo acercar y ver. Ah, trolls y movidas de estas. Ahí está el Quidditch. The Whopping Wheel is a dangerous habit. Keep getting closer. Yo vamos a probar a ver qué sale por ahí. Uy, no, 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 el sauce boxeador. No, tío, el sauce boxeador, no. No me quiero enfrentar. No, me quiero enfrentar el bicho este. Joder, que tiene 15.000 de vida. Me cago en la leche. Bueno, di tú que no anda. ¡Ah! ¡Qué simpático! No anda, pero te lanza cosas. Tal y lo habla ayer, eso. Tal y lo habla ayer. Madre mía, no me esperaba esto. Es que me lanza cosas. Qué maldito. Buah, 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 buah. ¿Para qué me metí ahí? Mira, 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 me está reventando. Es que no tengo el level. No tengo el nivel para esta movida. Bah, me quedan 30 de vida. Chao. 5. Adiós. No. Chao. No ha sido buena idea acercarse a eso. Vamos a ver si me deja. Ah, mira, lo de la cabaña de Hagrid. Y voy a acercarme al Quidditch a ver si me deja hacer algo. Porque mi meta ahora en la vida es el Quidditch. Pero veo que no me sale. No veo ningún iconito. A ver. Ah, sí. Ahí está, ahí está. Chavales, vamos a por el Quidditch. Ah, amigo, a ver si me deja. Dime que me deja. No me deja, me pone interrogante. Pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Yo solo quería jugar al Quidditch. A lo mejor no me deja, porque teóricamente no estamos en primer curso. Claro, a lo mejor no hay Quidditch porque estoy en primer curso. No lo he pensado. Soy así un poco imbécil. Pero pensé que podía haber, no sé, tío, entrenamiento o algo así, aunque no podía jugar liga, no sé. Vamos a ir a Cabaña de Hagrid, a ver qué nos cuenta, que eso sí que no lo hemos hecho. Cabaña de Hagrid. Me deja pinchar ahí, sí. Cabaña de Hagrid. ¿Y dónde está Hagrid? Porque perder a Hagrid es difícil, porque básicamente es enorme. Jolín, pensé que iba a dejar hacer algo, pero no. Veo que aquí no veo nada de evento ni key clave. ¿Cómo se dice? ¿Pinchable o como sea? Sí, pues exactamente digo otra cosa. ¿Cómo salgo de aquí? Hola, quiero salir. Ahora sí que la hemos liado. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, aquí hay una puerta. Vale, ya está. Pues voy a seguir dando la vuelta por detrás del castillo, pero menudo bajón, porque no puedo hacer Quidditch.
¿Qué hay aquí arriba? A ver, aquí, ¿qué es esto? Uy, me sale aquí. ¡Ay! Un evento de Navidad. Es que no sé por qué está con los eventos de Navidad. O sea, vale que lances la beta, tío, pero macho, no dejes las cosas de Navidad cuando en realidad tendría que ser las cosas de Halloween. Pero bueno, espera, voy a intentar a ver si está muy caliente ya. Ay, 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 qué frío. Todo en frío en las manos. Pero bueno. Voy a ver si... Uy, que se me ha apagado aquí. Voy a ver si me... A ver qué es esto. Vamos a darle. Ah, pues lo de antes. Oh, pensé que me salía algo nuevo. Es que no tengo muy dominado esto. No sé por qué. Pensé que me iba a salir ahí un evento o algo. A ver, aquí no hay nada, ¿no? O sea, el campo de quiz que no me deja hacer nada. Aquí no veo nada nuevo. Vamos a seguir por este lado del castillo, pero no creo que me deje hacer nada, porque es como el lado de atrás. Y no, no veo... No veo así nada guachi. Vaya bajón, tío. Ah, mira. El embarcadero. Mira, aquí hay gente. ¿Puedes hablar con...? Bueno, es que lo del social no he probado porque me da vergüenza. Porque no quiero hablar a la gente inglés y parecer una paleta. Bueno, me he atascado un poco porque soy un poco imbécil y no sé andar. Hola. Mira, mira, se me ha atascado. No puedo salir de aquí. ¿Qué hago? Ah, vale. Hay un botón que vuelves al inicio. Menos mal. Pero bueno, estaba aquí abajo el embarcadero, yo creo. Y el embarcadero no deja hacer nada, ¿no? Ah, ¿te puedes meter ahí dentro? A ver. Ah, mira, hay regalos aquí dentro. El embarcadero. Este embarcadero siempre me dio mal rollo porque es justo... Como el tamaño de la barca, no sé, no me gusta. La barca esta también tiene regalos y nada, todo muy navideño. Cuando estamos en... ¿A qué hora es? Las 10, a 2 horas de San Valentín, pero bueno, vale. No sé por qué me dice que es nuevo. Herbología la hemos hecho, chavales. ¿Cómo veo otra vez? Ay... No debería volar tan cerca del castillo. Joder, macho. Vamos a hacer herbología, que herbología lo hemos hecho. A ver qué me cuenta. Wow, se ve bastante chulo, pero no veo la clase. ¿Dónde está la clase? Ah, va apareciendo gente. Aunque teóricamente me dice que va bien el juego. O sea, que no tal, no sé. Ahí hay cosas que chispean. Pero no veo nada. O sea, no, yo pensé que era una clase, pero no sé. ¿Qué son esas cosas que chispean? Ah, mira, había un mapa. Ostras, ¿podía Hogsmeade? No me deja. No, porque ya estoy en clases. O sea, ya estoy en el castillo. Buah, pues me cundía la vida si me dejaría Hogsmeade ahora mismo, ¿eh? Pues mira, es que yo creo que hicimos todo. Estoy en clase de herbología, pero no veo que me deje hacer nada. O sea, no veo dónde está la clase. Voy a salir. Nada, chavales, yo... No. Es que no hay clase, está ahí, solo hay cuidado a criaturas mágicas. Uf. Pues yo creo que lo voy a dejar aquí de momento porque es que no veo nada nuevo. Ha sido un primer contacto bastante completo. Y nada, intentaré jugar fuera de... Ah, espérate, ahí podemos entrar. Esto es nuevo, esto no hemos entrado. Bueno, tranquilidad. Me dice que no huele tan cerca. Joder, macho, porque si no, como pincho. A ver, esto sí que no lo hemos visto. El hall y lo que sería el comedor. Míralo de Navidad. ¿Cuál era lo de Navidad? Mira qué chulo.
Mira lo que chulo. Buah, qué bonito, tío. Mira el techo. Siempre me flipó el techo del gran comedor. Es lo mejor que tiene el Hogwarts, creo yo. Vale, pues yo creo que ya hemos explorado todo, porque yo creo que no me queda nada por explorar. Hemos probado todas las clases que nos dejaba hasta ahora. Hemos probado todo lo que decía, el club de duelos, el bosque prohibido, el baile. O sea, y estas cosas sí, las puedes visitar, pero veo que aún no hay nada porque tendrás que avanzar la historia o cualquier cosa de estas. Vamos, o sea, y mira, de cartas ya tenemos ¿cuántas? ¿No dice aquí la colección? ¡Ay, no, mierda! Ah, no. Bueno, no sé. ¿Get card? Ah, no, esto es de pagar, creo. Ah, ves, lo que hicimos antes, pero no sé si tengo ya billetes de esos. Creo que ya no me quedan billetes para... Spell swap... Mira. A ver... Uy, no quiero hablar con nadie. Qué vergüenza. ¿Ves cómo salen cosas doradas? ¿Qué son esas cosas doradas? Ah. Y podría agregar a gente, que va a ser que no, porque me da vergüenza. Bueno, se ve bastante chula la biblioteca, también he de decir, ¿eh? Me gustaría que en algún momento de la historia te dejara ir a la zona prohibida. Es que ya no se me ocurre que me queda por ver. Yo creo que ya vimos todos. O sea que... Yo creo que lo voy a dejar aquí el directo, que ya llevo aquí casi 3 horas. Me estoy congelando, literalmente, porque esta es la habitación más fría de la casa. Pero bueno, es el único sitio donde me entra el ordenador de sobremesa. Y nada, voy a hacerme otras cosas. O escribir en el foro de Harry Potter. El foro de rol, o no sé. O día está irme a la cama para no sufrir tanto frío. Pero bueno. Muchas gracias por los que habéis pasado. Ya intentaré hacer otra sesión de esto o de alguna forma que quede registrado, aunque sea en YouTube, lo que estoy avanzando o cosas de estas. Pero bueno, eso, tened paciencia porque yo creo que en 15 días, bueno, 15 días se acaba la beta. Ya está para salir. Que este año sabéis que hay bastantes juegos que salen porque tenemos el Hogwarts Legacy, que creo, si no entendí mal, que sale este año. Y este, que también tiene que estar ya a puntito de salir. Claro que no sé si va a salir directamente en inglés para todo el mundo y os jodéis, o si van a hacer el esfuerzo de traducirlo a castellano o a otra lengua que domine la persona que sea. Bueno, a gallego ya sé que no, pero bueno. Y eso, voy a pasar los créditos. Y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. De verdad os lo digo, os deseo feliz semana que entra y que tengáis un buen día de San Valentín, San Solterín, San Amistad o lo que celebréis en eso, o si no celebráis nada, pues nada, feliz lunes a secas. Eso, muchísimas gracias. De verdad, cuidaos mucho, tema COVID y tema enfermedades y tema todo, y cuidado también ahora con la lluvia, que por fin llueve, y abrigaros bien. Y nada, voy a ver si hago una raid. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.